Presento a Lucas Cervera, un emprendedor nato, es el fundador de una organización muy eh, conocedora de todos estos ámbitos del emprendimiento, que es iniciador. Ahora, en estos momentos, también está desarrollando su producto mínimo viable con un nuevo proyecto empresarial que también os, os va a contar él. Así que, cuando quieras, Lucas, te cedo la palabra. Muy bien. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues nada, como comenta Valvanera, eh, ahora estoy con un proyecto y precisamente aplicando un poco pues, lo que os voy a contar hoy. Que suena muy bien, ¿no? Porque es cómo conseguir eh, construir un producto que, si no funciona, no hayas invertido ni un duro ni un minuto más de lo que debes, ¿no? Y en, bueno, como ha comentado, yo empecé de, como emprendedor después de trabajar en una consultora cuatro años eh, y cometí en mi primer proyecto pues casi todos los errores, si hubiera un checklist pondría todos ¿no? los errores, muchos de los cuales os explicaré hoy. Era un, un software empresarial, eh, estuve cuatro años con ello y luego desde entonces pues eh, me dedico más bien a consultoría, docencia... Hasta el día de hoy que eh, estoy poniendo en marcha un proyecto que coge una hoja de cálculo y la convierte en una aplicación de base de datos. No se entiende muy bien, ¿no? Eh, precisamente estos días lo que estoy es viendo un poco comunicación y propuesta de valor sobre todo esto, o sea que seguramente espero que en, en los próximos días daros la brasa un poquillo con mi nuevo producto. Bien, esta la he querido meter como la primera diapositiva. Eh, lo que quiere decir es... Eh, si no te avergüenza la primera versión de tu producto es que has lanzado muy tarde, ¿no? Y esto lo dice el fundador de, de LinkedIn y el mundo está lleno de productos que se sacan a medias y todavía siguen muchos emprendedores empeñados en que tienen que sacar el mejor producto con todo super pulido, pues es lo que un poco os voy a intentar quitar de la cabeza, ¿no? Porque la tendencia natural es a intentar cómo voy a sacar una chapuza, cómo voy a bueno no tiene que ser una chapuza, pero os diría que tiene que estar más cerca de la chapuza que de la perfección eh, para empezar a obtener información y empezar a validar que lo que quieres construir te va, te va a ganar la vida con ello o lo vas a convertir en una gran empresa, al final que va a haber gente que va a estar dispuesta a pagar por ello. ¿no? Vale. Y por ponerlo un poco en contexto, ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es Lean Startup? Vale. Y el business model Canvas, ¿habéis oído hablar alguno? Vale, bien. Eh, todas estas metodologías y técnicas de las que os voy a hablar son bastante nuevas. Eh, llevan como mucho, cinco años, a, algunas bastante menos. Eh, todo esto surge a partir de, de un concepto que es el modelo de negocio, que es cuando tú tienes una idea base en el metro. Y tienes una idea de construir una aplicación móvil que haga algo, por ejemplo, ¿no? Bien, lo que has tenido es una idea de un producto. ¿Qué es lo normal? Ponerse a pensar en el producto, en el diseño. A, a, si eres un programador te remangas y empiezas a, a tirar código. Pero eh, a no ser que tu objetivo con el proyecto sea aprender, o, o otro, que también puede ser legítimo, si lo que quieres es ganar dinero no es lo más inteligente. Ponerte a desarrollar un producto, ¿no? Eh, lo, lo primero es dar un paso atrás y crear un modelo de negocio. Antes se hablaba mucho del plan de negocio. ¿Alguno habéis hecho algún plan de negocio alguna vez en vuestra vida? ¿Qué, ¿Qué tal en general? ¿Os sirvió la experiencia? No está mal, no está mal, porque te obliga a pasar por muchos puntos que hay que pensar, en la competencia, etcétera, pero ¿cuántos, eh, cuántos después de tener el plan de negocio lo mantuvieron actualizado y le, lo encontraron útil? No hay ni una mano levantada. Entonces, ¿qué es esto del modelo de negocio, el Business Model Canvas, que es eso que vemos ahí? Son herramientas mucho más orientadas a, a que sean útiles y a que sean una herramienta de trabajo a medida que vas poniendo en marcha el proyecto y vas aprendiendo. ¿vale? Entonces, el modelo de negocio, un modelo, pues es simplemente una representación simplificada de la realidad y un modelo de negocio es cuando tienes una idea de ganar dinero con un, un proyecto, un producto o un servicio pues pensar quién te va a pagar y por qué, ¿no? Básicamente. Y trabajaremos sobre todo pues, con el Business Model Canvas. Por cierto, eh, si me queréis hacer alguna pregunta o interrumpir vilmente en cualquier momento, sin levantar la mano ni siquiera, eh, este, este, eh, no hay ningún problema, ¿vale? Bien, eh, esto es el Business Model Canvas famoso que algunos habréis usado, unos pocos habéis oído hablar de él. Bueno, básicamente, cuando tienes una idea es una forma de plasmar cómo vas a ganar dinero con ese producto o servicio en, un, en una hoja, en una hoja, en una pizarra o lo que sea, con nueve cajas que son muy útiles para eh, aterrizar la idea y comunicarla, vale, tiene como dos usos, uno es, te ayuda, es un marco que te ayuda a poner en orden lo, lo que tienes que pensar para ganar dinero y otro es cuando lo tienes más o menos matizado, pues te ayuda a eh, comunicarlo. Entonces, por ejemplo, si, si yo os explico el modelo de negocio de Nespresso, en Expreso, siempre digo un minuto, luego al final me enrollo un poquito y me lleva dos o tres, pero fijaos qué buen marco es. Bueno, pues Expreso vende a dos tipos de clientes. Ups, esto es la pantalla táctil. Bien, eh, eh, cliente de empresa y cliente que está en casa, ¿no? Bien, tiene una serie de partners que son los, los fabricantes de las cafeteras, ¿no? que están adaptadas para eh, trabajar con las cápsulas de Nespresso, de Nespresso. Una serie de actividades, que es la fabricación, la protección de la propiedad intelectual, esta tarjetita es la relación con el cliente, una serie de recursos, George Clooney haciendo anuncios, eh, la fabricación también y la distribución. La propuesta de valor, que hablaremos mucho de la propuesta de valor, es un concepto rarísimo, complejísimo pero súper importante, es el motivo demoledor por el cual te van a comprar. ¿Y qué es lo que plantean Nespresso? Pues Nespresso te dice, en tu casa un café tan bueno como el de la mejor cafetería eh, Express, ¿no? máquina Express de una cafetería. ¿Cómo se relaciona Nespresso con los clientes? Ah, pues mucho mejor que Saimaza. Eh, Saimaza, tú vas a un supermercado y tiras el, el, el paquete al carro y esa es la relación que tienes tú con el Expreso. Pues Nespresso lo primero que hacen es pedirte tu dirección, te escriben un correo, hay un club, etc. Las tiendas son muy diferentes, están en, en sitios fenomenales, es decir, la relación con el cliente es muy diferente a las de otras marcas de café, ¿vale? Esto es una particularidad que tiene. Otra, los canales de distribución. ¿Cuántos tenéis una Nespresso de aquí? Vale. Ahora es más cómodo comprar la, lo, las cápsulas, pero antes parecía que había que hacer una gincana, ¿no? Es decir, había muy pocas tiendas en ciudades pequeñas ni siquiera era posible comprar físicamente, bueno, otra cosa que hubieran tenido muy fácil eh, usar los canales tradicionales de supermercados y la hacen distinta, y luego, bueno, pues costes y los ingresos, que hay un, una, un saco muy grande con las cápsulas y un saco pequeñito con, eh, con las cafeteras, esto quiere decir que con la cafetera ganan poco dinero y con las cápsulas mucho, y lo único que hicieron es inspirarse en un modelo de negocio, que no sé si a alguien le viene a la cabeza y no vale exalumnos, eh, a alguien le suena un, un otro producto que gana dinero con el equivalente a, a las cápsulas y que con lo gordo hardware, Impresores. las impresoras, exactamente. Entonces lo que hicieron, que es una técnica que os recomiendo eh, que empecéis a darle vueltas, ¿no? el cómo aplicar cosas que ves en, en una industria a otra, porque ahí saben grandes ideas, pues la aplicaron aquí. Creo que he tardado más de dos y tres minutos, ¿no? Pero más o menos se entiende que es un marco para explicar cómo funciona un negocio, ¿no? Vale, más o menos. Esto es una modificación pequeña de lo que hemos visto antes. Lo que hemos visto antes está muy bien para explicar negocios eh, que, que son nuevos, que, perdón, que están en funcionamiento. Este es más útil, se llama Link Canvas, y simplemente es lo mismo que hemos visto antes, la misma herramienta, pero dirigida sobre todo a plasmar un nuevo negocio, es decir, cuando tienes un punto de partida y cuando, cuando hablo de nuevos negocios siempre más o menos me estaré refiriendo a nuevos negocios con componentes innovadores, es decir, no hay mucho, estas técnicas no son muy aplicables si quieres montar un bar y ser más barato que el de al lado, ¿no? Eh, más barato o mejor, ¿no? Nunca hagas combinaciones raras. Esto es cuando hay incertidumbre, cuando saca, tienes una idea y tienes algunas dudas sobre si puede funcionar o no, ¿no? Y bueno, como veis, cambia un poquito unas cajas, pero aquí empezamos a ver una cadena muy importante, ¿vale? Eh, es cliente, problema, solución, propuesta de valor y canales. Esto de aquí. Eso es lo, lo, lo que hay siempre que tenerlo claro. Si no tienes claro a quién vendes. ¿Qué problema o necesidad les solucionas? ¿Cuál es la solución, el producto o servicio que les ofreces? ¿Cuál es el motivo por el que te van a comprar? Y cuidado con esto, los canales. ¿Cómo vas a llegar a ellos? ¿Y cómo te vas a relacionar con ellos a través de todo el ciclo en el que estés en contacto con ellos? Pues no tienes, no tienes definido un negocio. Tendrás definido la solución que es lo típico, bueno, pues de pensar hasta el último detalle de lo que va a hacer tu aplicación móvil o cómo va a funcionar, qué tecnologías va a usar. Pero... Si haces eso, que es muy típico, estás aquí. Ups, otra vez. Y... A ver. No, estoy dándole. Estás aquí. Y te, y te estás dejando fuera toda esta cadena que, incluso bien definida, luego tiene que funcionar en la realidad, con lo cual, si no la defines, pues mal vamos, ¿no? ¿Vale? Y otra cosa importante es métricas, hay que medir mucho. El proceso en general, ¿cómo creo el modelo de negocio? Y el modelo de negocio se plasma ahí, se suele trabajar con Post-it, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo se hace, también hay herramientas digitales de eso, pero ¿qué se hace? Bueno, pues generalmente si eres, ¿cuántos de aquí tenéis un proyecto que involucra a más gente que sea un proyecto en equipo? Muy pocos, ¿vale? El resto entiendo que, que si tenéis algún proyecto empresarial es de vosotros mismos, autónomos o lo que sea, ¿no? Vale, sobre todo cuando, cuando trabajas con más gente es muy importante plasmarlo todo en un business model canvas porque ayuda a alinear a la gente pero también es una herramienta útil para, para ti como marco de trabajo si estás montando un, si eres un solopreneur que le llaman, ¿no? Es decir, un negocio de una sola persona que además cada vez tiene más sentido. Yo creo que en el futuro cada vez se verá más esa figura de tío que desarrolla una actividad muy especializada por cuenta propia y que se gana muy bien la vida. ¿no? Bueno, esto que estamos viendo diría, firmas, selecciones, simplemente, bueno, pues que al principio hay que dejar fluir las ideas, hacer varios posibles modelos de negocio, plasmarlos cada uno en un business model canvas y luego ya decidirte eh, por uno para probar. ¿no? Eh, aquí siempre hay una disonancia entre bueno, pues explorar todas las posibilidades y luego focalizarse. Escucharéis muchas veces que es importante tener foco y es muy importante, pero también es importante lo que estamos consiguiendo si hacemos esto antes de desarrollar el producto, es explorar todas las posibles vías en, en las que puedes eh, desarrollar tu idea. ¿no? Porque es muy, muy, muy habitual que coges una, te casas con ella, solo te pones como los caballos estos que les ponen para que no se distraigan aquí. Entonces vas hasta allá al fondo eh, desarrollando el producto y luego ya, o sea, tú empiezas aquí. Voy a hacer una aplicación móvil para gestionar, eh, yo que sé, ofertas de ocio. Aquí has hecho el diseño, luego piensas que ahí vas a tener el desarrollo, el producto desarrollado. Entonces te vienes aquí y todavía como has fallado con los desarrolladores porque has subcontratado unos por internet, luego tienes que gastarte más dinero y venirte aquí a construir el producto. Luego aquí... Empiezas a pensar en los canales. Bueno, lo, lo sacas, lo pones en internet. ¿Y qué sucede? ¿Que tienes mil visitas? No, que nadie te hace caso. Nadie, nadie. Entonces te pones aquí y empiezas a enterarte que te tienes que gastar dinero en, en AdWords. Y te vienes aquí y empiezas a, a tener visitas con AdWords, etc. Ya la cámara no da más de sí, me parece. Bueno, el caso es que lo que, lo que hay que intentar es cuando estás aquí. Saber que tienes que llegar a tus clientes, empezar a probar formas de llegar a tus clientes. No tengo producto, bueno, ahora veremos que sin producto puedes empezar a explorar canales, a ver qué propuestas, qué frases, qué, qué motivos les puedes dar y si tienen, si tienen realmente impacto en la gente a la que te, la que te diriges. Lo primero que os va a pasar es que si aquí te preocupas de los canales, por ejemplo, en vez de ahí cuando ya tienes el producto desarrollado, lo primero que te va a pasar es que vas a ver lo complicado que es. Pero, eh, bueno, pues los emprendedores muchas veces lo que más te apetece es ponerte a trabajar en el producto. Pues no es lo más inteligente, ¿vale? Y un poco de lo que se trata, y aquí es donde entra el producto mínimo viable, se trata de diseñar lo que quieres hacer, dar un paso atrás en el modelo de negocio y ver qué estoy suponiendo que es verdad para que yo pueda ganar dinero como me he planteado aquí, como he diseñado aquí, ¿no? Que estoy suponiendo que es verdad. Pues estoy suponiendo que, por ejemplo, que la gente quiere tomar café en casa. Bueno, pues sí, pero vamos a aterrizarlo, vamos a ver cuánta gente toma café en casa, cuánta la toma en la cafetería. Estoy suponiendo que la gente está en el caso en expreso, dispuesta a gastarse 30, 30 y pico céntimos por una cápsula. Bueno, pues a lo mejor eh, te conviene validarlo antes, ¿no? Eh, porque si luego a la gente le parece muy caro y no lo puedes vender, pues mucho mejor intentar saberlo antes que... Vale, entonces veremos las herramientas que tenemos. Y sobre todo cuando veas las suposiciones eh, que, que has hecho y sobre todo las que tienes más incertidumbre, las que estás menos seguro, eh, pues lo que tienes que hacer es diseñar experimentos para hablar con tus futuros clientes y validar que, que, bueno, pues que esas hipótesis son verdad y están eh, muchas veces eh, es muy fácil dar cosas por hecho no os pongo un ejemplo yo intenté sacar un, pro, un proyecto que no funcionó pero era un grupón nocturno de, perdón un de ocio nocturno ¿no? todos conocéis el grupón y el modelo de, de grupón y hace dos años se nos ocurrió y luego ha habido ba bastantes empresas que lo han hecho o sea que no íbamos muy desencaminados pero se nos ocurrió que un grupón con ofertas de ocio nocturno, de restaurantes, bares, discotecas y tal, pues tenía sentido. Nuestra hipótesis más básica, el problema, ¿os acordáis del problema de la caja del link canvas? Pues el problema que intentábamos solucionar era los bares de copas quieren que les lleven gente, o sea, quieren tener gente, ¿no? Nosotros podíamos haber dado eso por hecho, porque si no quieren gente, ¿para qué tienen gente repartiendo flyers, etcétera, no? Y lo que hicimos fue no dar nada por hecho, y, y salir a, 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 a los bares, ¿no? Que por otro lado es una cosa que nos gusta mucho. <laughs> Entonces empezamos a hablar con gente que tenía bares y nos dimos cuenta que el problema, que, sí, bueno, todo el mundo quería más gente, pero el problema gordo que tenían no era que no tuvieran gente, era que la gente llegaba toda de golpe eh, tarde y además se tiraba a consumir las ofertas y los productos más baratos. Un problema totalmente distinto a solucionar que te cambia. Todo lo que has pensado en la solución de arriba a abajo, ¿no? Simplemente por, antes de tirar una línea de código, antes de hacer nada, salir a hablar con la gente a la que te vas a dirigir. Y descubrimos, bueno, pues otros problemas. Ese en concreto, luego tuvimos un par de iteraciones eh, que eran mucho más interesantes resolver, ¿vale? Vale. Bien. Este concepto es muy importante. Cuando tú tienes una idea eh, innovadora, o, o mini innovadora, ¿no? porque bueno, hay muchas ideas, sobre todo los que leáis sobre la actualidad de los proyectos de Internet en España, eh, hay poquita innovación, ¿no? mm, aparte que la innovación no, no es binario, no es este proyecto es innovador y este no, no, sino que todos tienen algunos componentes nuevos, en mayor o menor medida, y ningún componente suele ser nuevo del todo, ¿no? con lo cual ahí también está un poco mitificado lo de innovar, y muchas veces las probabilidades de éxito, eh, in, cuando llevan componentes innovadores un proyecto, pues le está quitando, le está sumando potencial, pero quitando probabilidades de éxito. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuáles han sido las ventas más importantes de empresas de Internet que le vengan a la cabeza que ha habido en los últimos años en España? ¿Top Rural? ¿Bybit? ¿20? ¿Sin delantal? Todos esos son copias, son copycats, se llaman de modelos de negocio que estaban funcionando en otro sitio. Todos, sin excepción, los que habéis dicho. Eh, cuidado, no le quita mérito ¿eh? ejecutar en un país, en unas circunstancias distintas un proyecto que ha funcionado en otro lado, pero que tiene una cultura totalmente diversa, es muy difícil. Por no hablar de que cuando pones el proyecto en marcha, en cuanto estás ya en marcha, le vas encontrando particularidades y lo haces único. Lo haces único. Vale, entonces. Todos los proyectos innovadores tienen un componente de riesgo y el riesgo suele ser de mercado. Riesgo técnico se refiere a, voy a ser capaz de construir el producto. Por ejemplo, riesgo técnico tiene un medicamento, eh, pues por ejemplo contra la calvicie. Tiene riesgo técnico porque es, es difícil que te lo, que conseguir la molécula que funcione y riesgo de mercado no tiene porque te lo va a comprar la gente no empezando por el que os está hablando vale eh, sal del edificio en tu oficina en donde te pones a picar el código a construir el producto a diseñar no aprendes nada no aprendes nada aprendes saliendo hablando con la gente vale entonces eh, pensar que desde el momento uno plasmar en el producto mínimo viable que ahora veremos cómo hacerlo plasmar las ideas que tenéis y salir a hablar con gente. Localizad cómo, cómo, cómo vais a, a conseguir gente. Lo primero es que os vais a dar un sartenazo, os vais a dar de bruces con. ¡Joder! ¿Y cómo llegó a la gente? Bueno, un problema interesante porque lo vas a tener exactamente igual cuando tengas el producto construido y te hayas pulido 10.000 eh, o más euros y hayas empleado seis meses. Bueno, pues. <laughs> es un... Plantéatelo al principio el todo para hacer entrevistas, ¿vale? Y me van a recibir. ¡Ostras! No os imagináis la cantidad de gente que te viene con un proyecto y esto a quién se va vas a vender? A recursos humanos, ¿no? Lo dicen como un ente ahí incorpóreo y dices, vale, en recursos humanos tienes contactos, sabes cómo funciona. Bueno, trabajé en una empresa y me mandaban correos en Comic Sans siempre, además la letra, no sé por qué. Bueno, eh, sal del edificio y empieza a hablar con gente, hablar con gente para, para ver qué que tienes medios de llegar a ellos, muchas veces eso te, te invalida directamente un proyecto, ¿no? Vale, bien. Y un poco el objetivo es de, de todo esto, de esta filosofía de desarrollo de clientes viene porque se hablaba mucho de desarrollo de producto, pero la parte de los clientes, que es la más importante, porque si no tienes clientes no, no, no tienes un negocio, es, es la primera parte. Luego tienes que conseguir que los clientes no solo te paguen, sino que te paguen más de lo que te cuesta fabricar el producto o ofrecer el servicio, ¿vale? El objetivo al final es tener un producto que tiene un mercado y un proceso de ventas que puedes re repetir y escalar. Muchas de las cosas que leáis sobre Lean, Lean Startup y sobre todas estas metodologías tienen un poco una, una tara, ¿eh? que os quiero aclarar, y es que parece que aquí, si, si lo que buscas con tu proyecto empresarial es ganarte bien la vida y hacer una cosa pequeñita, pues parece muchas veces que eres un paria. Es decir, los inversores hablan de, ah, eso es un autoempleo. Bueno, pues es totalmente digno, ¿no? El ganarte la vida, montar un buen negocio, que no complicarse la vida. No todo el mundo tiene que montar una empresa y vendérsela a Google, ¿no? Entonces, lo digo para, para que lo que leáis lo pongáis en contexto y muchas veces se peca, el ecosistema peca bastante de eso, ¿vale? Y luego, eh, también, eh, esto es muy importante, el objetivo de todo esto, eh, el de la primera etapa del ciclo de vida de una empresa es aprender, no es ganar dinero ni facturar. Muchas veces, eh, se hace mucho hincapié en eh, la facturación, bueno, primero facturación, luego beneficios, ¿no? No, no, no. El, la, una, una empresa tiene dos, dos ciclos de vida. Una, hasta que encuentra su, el producto, el, se llama el ajuste producto-mercado, que es, coño, ya estoy seguro de que mi producto tiene mercado, lo estoy probando, he cambiado ya las cosas primeras que me han dado con el feedback, tengo ya los mecanismos de venta, tengo los canales y ahora. ¿Lo puedo escalar? ¿Alguien había oído la palabra escalar? Escalar es simplemente, si le meto más gasolina a la máquina, la máquina corre mucho más, pero en proporciones, eh, digamos, eh, que, que crecen... El, ¿sabe, ¿Alguien sabe lo que es el coste marginal? Por ejemplo, Google, eh, a, con AdWords, de repente llegó, le costó mucho encontrar el modelo de negocio de AdWords, tenía muchos usuarios, era un producto de éxito pero se iban puliendo dinero de los inversores y no tenían la forma de ganar dinero. Hasta que de repente dan con eso. AdWords son los anuncios que aparecen a la derecha cuando buscas palabras en Google. Entonces, de repente dicen, oye, esto funciona, esto funciona, esto funciona. Pues en ese momento en el que ya han hecho los cambios, ya lo tienen, ese es el momento en el que ya es un negocio, con un modelo de negocio que funciona, y ya la gestión es totalmente distinta. Si alguien está interesado en esa parte, que haga un MBA, ¿vale? Eh, si alguien está interesado en la primera parte que haga el máster de Lean startup. ¿Vale? Porque los patrones de gestión son totalmente distintos. Es decir, aquí, en la segunda parte de una empresa, se trata de optimizar procesos, minimizar coste, ser uh, uh, unas operaciones súper eficientes. Aquí no. Aquí se trata de encontrar el modelo de negocio, de aprender, de aprender cuanto antes en el tiempo, ir, se llama pivotar y es ir cambiando el producto para llevarlo hasta, hasta un producto que te dé dinero. Y siempre hay que cambiar cosas y hay que estar muy abierto a, a ir cambiando el producto. ¿vale? Eh, esta etapa y estas son totalmente distintas. Y de hecho, aquí puede ser dañino, en esta primera etapa puede ser dañino aplicar los criterios que se aplican a una empresa en funcionamiento, porque esto tiene que ser mucho más ágil. ¿no? Eh, por poneros un ejemplo... Si, alguien, si hacéis un comercio electrónico, bueno, ahora ya es más fácil, ¿vale? Pero si tenéis una, una página y tenéis que aceptar pagos, eh, tenéis, y tenéis dos alternativas: una es PayPal, que os cobra una comisión pues de un 5, por ejemplo, y que te genera un código que copy-pasteas en tu página y en un minuto lo tienes funcionando, ¿vale? Y otra es eh, una pasarela de, de pago con un banco que tienes que ir a hablar. Pero te cobran un 3. El paradigma de gestión, este, te va a decir, eh, coge la pasada de pago, y este lo que te va a decir es: pon PayPal, tira para adelante, preocúpate de ver si, si hay gente que paga con PayPal, que siempre hay tiempo de, de cambiar a lo otro, ¿no? Eh, si realmente consigues clientes, que es el principal problema que tienes, ¿vale? Uy. Bien. Todo esto se basa en, ciclo, en ciclos iterativos, se llama, ¿vale? Cuando tienes una idea, como hemos dicho antes que me he ido hasta ahí al fondo, lo normal o lo que se venía haciendo para desarrollar un producto es eh, primero voy a pensar qué, haz, qué tiene que hacer el producto. Y empiezas a pensar, claro, estás ahí encerrado, a veces hablas con clientes, pero son validaciones a medias, ¿no? Porque en realidad tú vas y les dices, oye, he pensado que eh, tengo, voy a hacer un producto que tenga... Haga esto y luego también hace esto y hace también esto, ¿no? ¿Qué te parece? Entonces cuando ves te está hablando un emprendedor con los ojos inyectados en ilusión, pues no le vas a decir que te parece una mierda y tal. Entonces muchas veces pues te van a decir ah pues muy bien, sí sí fenomenal fenomenal. Entonces te pones y mientras estás aterrizando el producto además eh, descubres más cosas que se pueden hacer. Se llama la trampa de los requisitos, ¿no? Y te pones a desarrollar. Eh, de, por supuesto antes has definido hasta el último detalle de lo que vas a hacer porque luego meter cambios es muy costoso ¿no? entonces tienes una especificación de requisitos total luego te pones a desarrollar mientras estás desarrollando se te van ocurriendo más cosas bueno es una locura y si además hiciera esto ya es la, la pera ¿no? entonces vas haciendo el cojoproducto y aquí lo pruebas y de repente lo, lo pones en, en frente a un cliente y, y no le gusta o, o te da nuevas ideas que ya es muy difícil incorporar al, al producto, ¿no? Entonces, de lo que se trata, y esto sale del mundo del desarrollo de software, pero se puede aplicar a cualquier desarrollo de producto, es de ir en ciclos, de hacer todo eh, pasando por todos los ciclos. Es decir, vale, que tú quieres una aplicación móvil para gestionar tu fuerza de trabajo, bien. ¿Qué es lo, que, lo realmente importante que tienes? ¿Cuál es el problema que tienes? Pues que me entran órdenes y, y no, no tengo un sistema para atenderlos, ¿vale? O sea que lo que sería sería una lista que cada, eh, cada empleado que tienes o cada instalador puede ver y ver dónde tiene que ir a la siguiente, siguiente instalación. Bien, sí. Pues eso te lo desarrollamos. No, pero es que además quiero que haga tal. Sí, bueno, lo primero que vamos a hacer es desarrollar eso y te lo ponemos enfrente dentro de dos semanas. Por supuesto. Le vas enseñando prototipos que veremos ahora que es, que es una cosa que debéis hacer y en dos semanas lo pones delante y dice joder pero aquí falta la, el cliente aquí, y dices vale no hay problema no hay problema lo metemos lo, lo que es malo es cuando ya tienes todo aquí que te digan alguna paridad de esas que muchas veces además simplemente es que no lo han pensado o que no se les ha ocurrido etc., o sea no es, no es su culpa no entonces esto se llama desarrollo ágil iterativo vale eso es muy 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 importante y nosotros vamos a hacer eso. Y lo vamos a intentar hacer, pues, idealmente cada semana, cada dos semanas. Nos vamos a plantear reuniones, si tenéis un equipo, o si no, digamos, la disciplina de evaluar tú mismo cómo vas llegando y qué resultados estás teniendo, y decir, ¿qué creía yo? ¿Qué había plasmado en mi modelo de negocio? ¿Qué he hecho? ¿Qué he aprendido? ¿Y cómo voy a, a variar? O sea, ¿cómo afecta la información que he obtenido a mi modelo de negocio? Como os contaba antes, lo del, lo, del producto, lo del producto este para grupo de ocio, de ocio nocturno. Bueno, pues cuando hicimos el primer paso atrás a decir, el problema es otro. Entonces cambiamos el, el, el problema que solucionábamos. Eso, por supuesto, te cambia otras casillas, pero ese ejercicio siempre es, es mucho más aproximado. Eh, porque se basa en, en datos de, de verdad, ¿no? Y ahora veremos una cosa, os adelanto lo del falso negativo, ¿vale? Simplemente para que tengáis un poco de cuidado. Eh, bien, y ya entramos, puesto esto en contexto, entramos con lo del producto mínimo viable. Que es simplemente, bueno, hay sobre las definiciones, como en todas las definiciones hay mucha, mucha polémica. Yo hace tiempo ya me, pla me planteé, cuando se habla de semántica, yo no discuto. ¿No? Entonces, igual estás discutiendo con alguien y te dicen, pero es que define, define político, y dices, hasta aquí he llegado, ¿no? Ya no pierdo más tiempo en esto. Pero eh, bueno, al final lo, lo que es importante es que es una versión reducida de tu producto que te permite aprender. Y muchas veces no tiene nada que ver con el producto final. Tú puedes querer hacer, ahora veremos un ejemplo de una máquina del tiempo, y lo, el producto mínimo viable es un folleto que te permite salir y decir... Eh, oye, eh, estoy pensando en construir esto, ¿te importa? Además, veremos, bueno, no va a dar mucho tiempo, pero no sé si hay un taller de entrevistas, hay, hay gente en el, en el máster que está especializada en eso, pero con ese soporte te permite hacer entrevistas y obtener información, ¿vale? Luego, eh, entonces muchas veces, simplemente con una página de aterrizaje, que es una página web que pones con un poquito de contenido, que ahora también veremos, pues es suficiente. Y esto es muy ilustrativo del producto mínimo viable. Estos son las virutitas de chocolate de colores, etc. Y esto es el donut. Esto haces una masa, la fríes y lo sacas y lo intentas vender. Si, si no eres capaz de vender esto, ¿de verdad vas a vender esto? Pues con muchas posibilidades, no. Pero no os imagináis la cantidad de gente que se centra en, sa en sacar esto. Y es que sacar esto parece... Entonces, el destilar de verdad la esencia de lo que estás vendiendo y el intentar eh, darle caña al proyecto para ver si, si funciona o no, pues es muy importante. Y estas virutitas son poco importantes, ¿vale? Los lacitos de los productos. Bien, como os decía, estamos hablando de proyectos innovadores, los otros no tienen tanto misterio. Esto, aunque no se ve muy bien, es una, una curva así. Y es muy importante también entender eh, el ciclo en el, que, en el que está tu espacio. Eh, espacio Voy a hablar de espacio como el sitio donde estás, ¿no? Compra en grupo, comercio electrónico, así muy, muy genérico y deliberadamente ambiguo, ¿vale? Porque es muy, muy importante saber dónde estás y ver si mola. Si tiene, yo por ejemplo, ahora vamos a montar eh, con Javier Martín, otro profesor del máster, una conferencia de Bitcoin, eh, habéis oído hablar de Bitcoin, ¿no? Vamos a hacer un evento de todo el día y el espacio son las, las monedas digitales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el, 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 identificar en qué espacio andas? Porque si hemos dicho que el proyecto, en cuanto hables con la gente, seguramente tengas que cambiarlo, pues más te vale estar en un, en un espacio versátil y que se pueden hacer muchas cosas, que estar en un sitio donde si no te funciona la idea original no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Vale. Entonces. Eh, pues plantearos en qué, eh, en qué estado está vuestro espacio de, de esta curva. ¿Está muy al principio? Bitcoin, desde luego. Lo, eh, lo, lo, lo malo es que a medida que se avanza, aquí hay un precipicio. Perdón, bueno, no, no lo he dicho. Esto es el estado de avance de, de, la, de la innovación y esto es el número de usuarios, ¿vale? Entonces, ups. Cuando algo empieza... Cuando algo empieza tiene muy pocos usuarios y hay que entender muy bien qué perfil tienen los usuarios que tienes. Estos innovadores son gente que cacharrea mucho, bueno, pues precisamente lo de Bitcoin, pues estamos, pues la gente un poco así que nos gusta el tema de negocios, internet, mucho gente técnica, pero cacha, esta gente es poco fiel. Si, tú estás, si tu, tu, tu proyecto está en un estado que tiene solo innovadores, cuidadina al sacar conclusiones, está bien porque te ayudan, les puedes involucrar, les puedes pedir opinión, puedes pedirles, oye, ¿podemos tener un Google Hangout? Y me comentas, sí, les gusta, les gusta, pero en cuanto haya otra novedad, están, se han distraído y te, y te abandonan, ¿no? Luego están los primeros en adoptar, todos conoceremos, me, me apostaría además que seguramente si estáis aquí muchos de vosotros estéis en, por este perfil, ¿no? Los, bueno, pues no, no eres ya que cacharreas con todo lo último de tecnología, pero si te da valor, si estás dispuesto a probar y arriesgar un poquito, ¿no? Bueno, más o menos se entiende un poco. Por cierto, aquí hay un barranco. Es decir, mucha gente saca conclusiones y, y de repente empieza a tener usuarios y dice, ¡ah, ya está! Va a ser la pera. O sea, ¿alguien se acuerda de Second Life? Bueno, pues Second Life se dio un, un tortazo por el barranco, ¿no? es decir, parecía, ya me, me acuerdo, estaban como, los, eh, va a cambiar la forma de navegar en Internet, no, no, no cambió nada, no, nadie se acuerda ya de Second Life, ¿no? ¿por qué?, porque se pasó esa moda y se cayó al barranco, ¿no? entonces siempre hay que entender muy bien dónde estás dónde estás y acompasar y a además el esfuerzo que haces y lo que vas haciendo, porque aquí por ejemplo, entrarán grandes operadores o gente grandes empresas de industrias relacionadas. Eso puede ser bueno o malo, puede ser bueno porque pueden comprarte por ejemplo, puede ser malo si entran a todo trapo y te, te devoran el mercado. Aquí hay que hacer una cosa que se llama evangelizar, que es pues por ejemplo lo precisamente lo de bitcoin, es una conferencia para que la gente pues el interés que tiene pues lo entienda. Cuidado con sacar un producto, que no está la gente evangelizada, lo que tenéis que hacer es vender, no explicar a la gente la categoría de producto. A mí eso me pasó en mi primera empresa, que era un software para documentar procedimientos. ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, hay una, había otro espacio, otra categoría, que era software de gestión de proyectos. Si tú tenías un software de gestión de proyectos, ibas a un cliente y le decías oye, cómprame mi software de gestión de proyectos porque es mejor que esté en tales cosas y porque hace de las cosas que necesitas, hace esta, esta y esta, ¿no? Si vendías lo mío, le, le decía, lo, lo que te preguntaba era, ¿y por qué tengo yo que documentar mis procedimientos, no? Bien, en, en, un, en una aplicación web. Entonces, tenías que hablarles, convencerles del espacio, de que, de que se decidieran a documentar bien sus procedimientos. Luego, que te compren a ti, ¿no? Etcétera. Mucho cuidado con, con eso de evangelizar. Eh, intentar que, que evangelicen otros y si tenéis que si las reuniones que tenéis pues no son de ese estilo, ¿no? De, explícame. De Era muy muy habitual. Explícame. Eso, eso dice eso suena bien y tal. Entonces pues, curiosidad, pero ninguna orientación a la compra. Luego veremos un poco que aunque el business model canvas está muy bien para plasmar las cosas, hay que bucear un poquito. Por ejemplo, cuando piensas en el problema, hay que pensar, eh, no solo hay que definirlo, identificarlo y punto, sino que hay que pensar varias cosas. Un problema tiene que ser severo, es decir, no es lo mismo una enfermedad mortal que un problema de estética en, en el dedo meñique de un varón de, de 45 años. ¿no? Hay, un problema es más severo y otro es menos severo. Luego está en la conciencia de ese problema. Eh, puede haber un problema severo y no, no haber conciencia de que ese problema es severo. Eh, hasta el, el problema del colesterol ha sido igual de sever, es ahora igual de severo que hace 50 años, pero ahora la gente es más consciente que hace 50 años. Quien intentara vender leche, leche baja en colesterol hace 50 años, que todo el mundo fumaba como carreteros y se ponía whisky en la oficina pues tenía un, una labor precisamente de evangelización dura, ¿no? Entonces, eso de la severidad eh, es muy importante, perdón, de la conciencia. Y luego la orientación a la acción. Es decir, tú puedes ser consciente de que tienes un problema, de que es severo, eh, por ejemplo, los bancos. Muchos de vosotros habréis pensado, joder, otra comisión, me, me voy a cambiar, y es que ya estoy harto. Y lo, lo pensáis una vez cada tres meses, más o menos, ¿no? Desde hace tres años. Entonces... Hay mucho que bucear en, en cada una de estas cosas, ¿vale? Que son precisamente las cosas que hay que ir descubriendo, descubriendo cuanto antes. Vale. Eh, esto es simplemente una introducción. Eh, todas estas, estas metodologías se basan mucho en imitar el método científico de las ciencias naturales, ¿no? En, en la economía o la puesta en marcha de empresas, que es un, un, una ciencia social pero imita mucho lo de plantea una hipótesis diseña un experimento un, diseña un experimento y, y hace un, a, mide los resultados para ver si tenía razón o no y es una aunque evidentemente no es falsable como se llama es decir no puedes hacer, diseñar un experimento que te lo tires sino que los los datos los vas a tener que interpretar pero la dinámica de qué creo exactamente y lo voy a poner en números no porque creo, no, para esto el mercado es enorme, ¿no? La frase típica de España que no la ha oído pronunciar alguna vez de aquí pones un bar de copas y te forras, ¿no? Pues eh, eso detrás tiene muchas más cosas. Si, si pensáis en, con estos parámetros le dirás, ah sí, aquí pones un bar de copas y te forras. ¿Cuántos clientes de 15 a 25 años hay? ¿Qué capacidad adquisitiva tiene? Ostras, tío. Entonces, plásmalo, intenta plasmar lo que es lo que estás suponiendo y luego haz un experimento. Vete al censo, pregunta, etcétera, y luego dices, coño, donde creía que había eh, 50.000 empresas de fabricación de, de muebles en España, pues hay 10.000. Bien, pues ya es una cosa que con numeritos estás viendo que no va por sartenazo, boom, ¿no? Cuanto antes mejor, ¿vale? Bien, del ajuste de los ajustes, muy rápidamente, eh, hay como dos etapas, ¿vale? Antes hemos visto la de producto-mercado, que es, tengo un producto, hay mercado, tengo un proceso de venta, sé cómo venderlo y si me meto más dinero, lo único que me hace falta es más gente que venda, más, más dinero en marketing, porque ya he encontrado la fórmula, hay que escalarla, ese es un punto, y entre medio eh, hay otro que es, hay un problema y la solución es buena, es decir... El problema que estoy suponiendo que tiene la gente existe, es severo, es consciente, etc. Y la solución, soluciona bien el problema o necesidad que, que he identificado, ¿vale? Simplemente eso. ¿Qué tal voy de tiempo? ¿Alguien me dice la hora? 35. Vale, bien, muy bien. Vale, ya vamos a entrar a, a cosas más prácticas. Esto, a, a ver si se puede ver en la cámara. ¿No? Vale, el efecto demo. Entonces, yo creo que sí lo ha abierto, pero hay que hacer así. A, ver, voy a O sea, el ratón... Esto, por ejemplo, es una herramienta para hacer... Para hacer mo un mock-up, un diseño de una aplicación. Imaginaos que tenéis una idea de una aplicación móvil. Bueno, pues con esto, que es un... Una, un programa te permite hacer los, las pantallas que va a tener tu aplicación. Con esto construyes un producto mínimo viable y sales a la gente y le explicas si ve valor y si usaría eh, este producto. Y además no es bueno solo que te lo digan. no Hay una frase en inglés que es: put your money where your mouth is. Es decir, la gente muchas veces no. Es decir, oye, ¿tú usarías esto? Sí, ¿te comprometes? Sí vale, me das, es un poco extremo, pero dame 50 euros y, y, y te ahorras 100, los 100 primeros, dámelos ahora, ya verás que, que es distinto, yo creo que de cada 100 que te dicen sí lo compraría y ahora veremos un ejemplo que es similar a lo que estoy diciendo, más sofisticado, vale, pero bueno, os podéis imaginar, se van arrastrando, aquí una foto, aquí una, un texto, etcétera, y se puede hacer hasta enlazado, con lo cual tú puedes demostrar el flujo de trabajo que, que, que y para el tío es... Igual que usar la aplicación, ¿vale? Bien. Vamos a. Bien, este es el ejemplo que os decía. ¿Sabéis lo que es el crowdfunding? ¿Habéis oído hablar? Vale. Esto es un reloj, o sea, un tío, unos ingenieros que tienen una idea de hacer un reloj con tinta digital igual que la de los e-books. Tiene mucho sentido que se conecte con el móvil y, y, y sea una interfaz ¿no? para ver el móvil. ¿Qué es lo normal que hubieran hecho si hubieran seguido las formas tradicionales de actuar? Pues hacen, ostras, para esto necesitamos un mogollón de pasta, para, para eso hay que tener eh, totalmente la viabilidad técnica del producto, hay que buscar inversión, hay que buscar proveedores. ¿Cuándo vamos a China a buscar proveedores, etcétera? Bueno, ¿qué es lo que, lo que hicieron? Ostras, ¿y si nos metemos en todo ese embolado y nadie compra esto? Entonces, lo, lo que hicieron fue usar Kickstarter, que no sé si lo conocéis. A ver, y ahora hay que darle aquí. No sé si lo conocéis, pero básicamente hicieron este vídeo, que además sigue siendo el original, ¿vale? No tenían nada hecho. O sea, habrían avanzado un poco en el diseño, eh, en... Los, los que seáis diseñadores sabéis lo fácil que es ahora hacer algo por ordenador que parezca real, ¿no? Pero mirad, entonces hicieron este vídeo. ¿Se ve? Un prototipo. Bueno, aparte del de tío... No es precisamente muy animado hablando, pero bueno, su, eh, generó la confianza suficiente como para levantar. Buscaban 100.000 dólares y levantaron 10 millones de dólares. Entonces, eh, imagínate la diferencia que es, es sacar este proyecto y no saber nada, tener ahí la incertidumbre de si va a funcionar o no, hasta que vendes el primer producto. Fíjate qué diferente es ah Decir, oye, necesito 100.000 dólares para esta idea que estoy explicando en este vídeo. Estoy intentando poner un poco el tono soso que tiene el, el tío del vídeo. ¿no? Y entonces estoy intentando ver si hay gente y de repente, boom, 10 millones de euros. Pues ya vas. Imagínate cómo hablas con un inversor. Eh, con la alfombra roja, ¿no? Es decir, es totalmente distinto. no Luego yo, yo me compré este, este y ahora estoy. A ver si me, me dan uno nuevo porque me dejó de funcionar. Pero, pero bueno, eran 125 euros. Tú imagínate si tienes, pues, haced los cálculos. ¿Cuánta gente ha pagado 125 euros? Y dices, joder, por lo menos voy bien encaminado, ¿no? Vale. Más cosas. Esto es el, el prototipo del Segway, ¿vale? Eh, el producto mínimo viable del Segway. Hay que tener un poco de cuidado con los falsos negativos, vale, los falsos negativos es, ir, obsesionarse un poco con estas técnicas, ir a hablar con, el, con los mercados, y eh, entonces, hace, hablas con 10 de tus clientes potenciales, y no, lo, no, no los experimentos salen mal, y, y sacas la conclusión de que no vas a ningún lado, ¿no? bueno, pues también hay que darle un poco de tiempo, y hay que tener un poquito de fe, ¿no?, porque puedes hablar con gente que no sea la adecuada, eh, Etcétera. hay que tener un, po un, un poquito de cuidado con los falsos negativos, yo he tenido algunos proyectos que me estaban dando muy malas señales y luego a posteriori he visto que a lo mejor tenía que haber insistido un poquito más, ¿no? porque bueno, pues a veces uno se obsesiona con mucho esto y un emprendedor que es de naturaleza optimista, pues eh, lo que pasa es que tienes que intentar ser también realista, pues ese optimismo o esa fe, pues se la va cargando un poco, ¿no? por otro lado, era Henry Ford el que decía, si hubiera escuchado a, a mis clientes, hubiera hecho caballos más rápidos. ¿no? Entonces, a veces tú tienes un poco una visión que no es fácil de entender por todo el mundo. No, eh, so, no implica que, que, que no vaya a ningún lado ese proyecto, pero sí implica que hay que cambiarlo, que tienes que ser consciente de que te va a costar vender el producto. ¿vale? Bien, estos son algunos ejemplos. Vamos a ver este que es, bueno, y luego está lo del logo. Eh, en esta presentación no tengo la curva de calidad de los logos cuando los hace un no diseñador. Sí, Carola se ríe porque sabe de lo que hablo. Entonces la curva es súper acentuada de, pilla un máximo de cinco minutos y luego va decreciendo, ¿vale? Cinco minutos es lo que te da tiempo a encontrar una fuente chula y escribir el nombre de tu empresa y sacarle un pantallazo, ¿vale? El resto es cuando te pones a pensar en... Es que como es una clínica dental, quiero hacer una, un, una sonrisa, joder, para empezar con lo original, ¿no? Pero además es que te vas a meter a diseñar una sonrisa o quiero que refleje, ya empieza a bajar la calidad, ¿vale? Entonces vamos a ver los eh, productos de, de poca calidad. No. Esto se me ha adelantado. Bueno. Vamos a colgar la presentación, no sé por qué, es, es una de... Vamos a ver si sale, pero no, no tengo mucha confianza, no, no lo está viendo. Bien, como vamos a colgar la presentación, ahí lo tenéis, pero básicamente son pantallazos de la primera versión de Craigslist, de Google, de PayPal, etc. ¿Os acordáis de la primera diapositiva de la vergüenza? ¿no? Pues totalmente, de, de vergüenza ajena. Y luego lo del logo, no os he comentado. Que además cuando llevas eh, cuando llevas tres horas peleándote con la sonrisita, dices, ah, lo voy a dejar que estoy muy rayado, te vas a Facebook y dices, Facebook, letras blancas sobre fondo azul, ¿no? Para empezar, pues lo mismo con, con, con todas estas, ¿vale? Esto es un ejemplo de producto mínimo viable. Es eh, un poquito exagerado, pero supongamos que tenemos una idea de hacer una máquina del tiempo. No sé si lo veis, pero... Espero que algunos, he estado dando clases en, en unos cursos de iniciativa universitaria con universitarios y veían venía, esto y ponían que antiguaya, no sabían qué era. Su, espero que la mayoría reconozcáis el DeLorean, ¿no? de L'Oreal, De Marty McFly. Bien, entonces, supongamos que vamos a hacer una, una máquina del tiempo. Es una inversión considerable, ¿no? eh, Queremos tener alguna pista de que si la hacemos va a funcionar, ¿no? eh, Hay que robar Plutonio. O sea, hay, hay, hay que complicarse muchísimo en los condensadores de flujo y tal, el estado del arte. Bueno, en resumen, eh, en vez de ponerte a desarrollar la tecnología, pon una página de aterrizaje que esto está hecho con Google Sites. De hecho, va, vamos a ir a... A ver si. Vale. Esto está hecho con Google Sites en cinco minutos. Bueno, venga, diez. Eh, y aquí... Estamos probando varias cosas. Esto lo ponemos en Internet. Lo primero lo ponemos en Internet y nadie nos hace ni caso. Con lo cual vamos a gastarnos 100 o 200 euros en Google AdWords, que son los anuncios, y a ver qué frase ponemos en Google AdWords para que llame la atención. Entonces vamos y decimos: Quiero salir cuando alguien busque vacaciones originales. ¿no? Y dices: Vacaciones originales. No? Pues en vez de irte al Caribe, vete a la Edad Media. ¿no? Entonces. Vamos a ver cuántos pinchan ahí. Vamos a probar eh, una propuesta de valor. Este, lo del viaje en el tiempo puede tener distintas propuestas de valor. Una es histórica, que es esta que estamos plasmando aquí. Otra es, eh, puede ser, por ejemplo, económica. Eh, si os acordáis en, en Regreso al Futuro 2, se iba el tío con el calendario deportivo y ganaba dinero haciendo apuestas, ¿no? etcétera. Aquí vamos a probar la de la, de la histórica. Entonces, bueno, pues dice tómate una cerveza con con chuchile, etc. etcétera a ver si genera interés cómo sabemos si va a generar interés todo esto estamos midiendo cuántos anuncios está viendo la gente en Google cuánto me cuesta cada tío que hace clic cuántos vienen aquí y cuántos van avanzando en el proceso de compra aquí no lo veis muy bien pero pone ver precios y reservar bueno a ver de cada 100 que entran cuántos pinchan aquí Y aquí simplemente hemos puesto tres precios: dos horas 100.000 euros, ocho horas 250.000, 24 horas 500.000 euros. Y unos botones que pone compra ahora. Yo supongo que la gente pues será un poco incrédula, pero vamos. Si pinchan aquí todos dos horas 100.000 euros, sacas alguna conclusión del precio por dónde va a ir? O si pinchan aquí todos, también, ¿no? Es decir, y vamos a ver qué pasa cuando pinchan ahí. A ver, porque... los enlaces pequeñitos, vale. ¡Ay! Bueno, fíjate, es que este ejemplo tiene ya unos años, ¿no? Diciembre del 2011. Eh, pero te dicen, ah, no está listo, no está listo. Pero déjanos aquí tu correo y te avisamos. Eh, esta tontería eh, os da información sobre cuánto te ha costado llevar 100 personas desde Google. Estás probando un canal del modelo de negocio. ¿Cuánto te, te ha costado llevar 100 personas a la página? ¿Cuántos, simplemente han estado ahí por curiosidad, cuántos han visto el precio? ¿Cuántos han pinchado en comprar? ¿Cuántos te han dejado el correo? Incluso aquí es un poco extremo. Y, eh, y le decimos que haga una transferencia, si quieres ser uno de los cinco primeros en viajar en el tiempo, que haga una transferencia de 100.000 euros a una cuenta corriente que he puesto en X para no llevarme ningún susto porque esto es un un proyecto de ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora con Bitcoin igual le doy una vuelta, ¿vale? Vale. Bueno, ¿se entiende más o menos alguna pregunta hasta aquí? Se entiende. Esto se llama prueba de humo, ¿vale? ¿Se entiende el sentido que tiene? Vale, vamos a ver otra prueba de humo. De humo. El duchaoque Que en este voy a explicar pues eh, el tema de los experimentos, ¿no? Eh, el que es una idea que tuve. Y que, bueno, a mí me gusta mucho cantar en la ducha y se me olvidan las letras, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió un dispositivo, una especie de tablet con un gancho impermeable que tiene un software de karaoke y va sonando una canción, ¿no? Lo, lo que habíamos dicho antes era que es lo lógico, lo, lo, lo lógico es que, que mi mujer me diera una colleja y me dijera, déjate, ¿no? Pero lo lógico hubiera sido empezar a ver la viabilidad técnica, hablar con gente, con proveedores de componentes, ir a China, hablar con fábricas, a ver quién me puedo hacer esto. Bien, ¿qué es lo que lo, lo primero es voy a probar el tamaño del mercado esto, ¿no? Entonces, hice una página de aterrizaje eh, y probé que el mercado mundial de ese producto soy yo, ¿no? Entonces, en, el resumen es eh, tengo que pivotar, ¿vale? Y ¿os acordáis pivotar lo que era? Era cambiar un poco la dirección del proyecto, del producto. Entonces, lo que, lo que sí, eh, esto es una suposición, obviamente. Aunque el duchado que existe, un prototipo y funciona, ¿vale? Eh, aquí pone, convierte tu smartphone en una, una máquina de karaoke. Entonces, un poco es para reflejar que si tú sacas una idea y rápidamente la pones... En, 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 delante de la gente, pues a lo mejor eh, te dice gente, oye, esto no se podría hacer con el", algo tan tonto como con el smartphone y, y no tener que comprar un dispositivo. Y dices, pues mira, y te dan pistas y lo haces eso. Luego, eh, yo compré el dominio, ahora lo deja pasar y por eso está esto un poco, un poco descalajado. Pero luego DAF, lo, el jabón este, Sacó un concurso de Shower Oki y tuvo mucho más éxito que el Shower Oki original, ¿no? Pero bueno, el tema es... Eh, luego otra cosa, cuando Bootstrap, ¿alguien ha oído hablar de Bootstrap? ¿Sabes lo que, lo que es Bootstrapping? Sí. ¿Qué es? Bueno, bueno, más o menos, sí. Buscarte la vida. Buscarte la vida. Es eh, con los mínimos recursos eh, sacar las, las cosas adelante, ¿no? Entonces... Por ejemplo, un, un, cuando haces algo así, bueno, esto luego es una fuente, estos son cinco minutos, igualmente. Este vídeo, que. Eh, no, a ver si sale. También hay que buscar las formas baratas de hacer las cosas. Entonces vais a ver un vídeo en el que. Vaya. A ver, el vídeo. ¿Vais a ver un vídeo que hice en Fiverr? ¿Alguien conoce Fiverr? Bueno, no, no lo vais a poder ver yo creo. Pero ya os digo, es que me ha vencido el dominio y lo deja pasar. Mira, si sí lo vais a ver. No, no se puede ver. Vale, bueno, básicamente, eh, otra cosa que tiene la gente, eh, viralidad, etcétera. Eh, bien, pues conseguí que hice un vídeo con dos personas cantando en la ducha que conseguí en Fiverr por 4 euros cada uno. Fiverr es un sitio, un marketplace que os recomiendo donde la gente hace de todo. Entonces, eh, eh, parece una parece un, una coña, pero este vídeo ya más en serio. A ver. Por ejemplo, conseguí este vídeo por 8 euros. Y es que con pocos recursos y sin, sin volverte loco, pues se pueden hacer, eh, se pueden hacer cosas muy interesantes. Eh, con un voiceover en inglés, con dos chicas, bueno, que es una chica, pero que te graban este vídeo. Y este vídeo promocional de un minuto me costó 8 euros. Es una chica que se cambia la peluca y se hace pasar por gemelas, ¿no? Y entonces aquí pues estás probando tu propuesta de valor. Aquí la propuesta de valor que quería ver era si a la gente que tenía eh, hojas de cálculo complicadas le molaría el convertirlas en una base de datos. ¿no? Entonces, bueno, pues dicen un poco que a una le gustan las bases de las, las páginas web, a otras las hojas de cálculo, los problemas que tienen, las hojas de cálculo son muy fáciles de actualizar, pero son incómodas de ver y consultar. Y estoy probando un poco muchas cosas de esas, ¿no? Entonces luego pongo un, unos pantallazos de lo que hace mi producto y... Bueno, pues me ha dado muchísima información. De hecho, aquí abajo, a ver... No, aquí abajo, pues adivinad que tengo. Un formulario. ¿Quieres ser un beta tester? Pues tengo unos 70 más o menos apuntados. Y no, y no tengo el producto, lo estoy lanzando ahora, ¿no? Pero ya tengo 70 tíos que les ha molado la idea y que en cuanto lo tenga ya diseñadas las pruebas, Son de todas partes del mundo y me pondré con ellos. igual que, no, me acuerdo ahora, no, me viene a la cabeza pero se llama, pero hay un, una especie de chat roulette, pero de gente normal, ¿conocéis chat, chat roulette?, que vas chatando? entonces, eh, hay muy, alguna vez he he pruebas he hecho pruebas de que tienes ideas que tienes empresariales, entonces, por ejemplo, de repente le de y le un y así, un tío así, le dice, ¿Dónde eres? De Hong Kong. ¿Tienes de minutos? Sí. Y hablas minutos?, un y hablas Hong un tío de Hong Kong sobre tu producto. Y bueno, lo peor que te puede pasar es practicar inglés, ¿no? Eh, pero sobre todo recibes un poco de feedback, ¿vale? Bien. Vale. Y luego simplemente eh, un ejercicio muy sencillo. Esto no es de ningún gurú americano ni nada, esto se me ocurrió a mí. Pero es simplemente identifica todos los aspectos importantes en una lista de tu proyecto, pueden ser un problema, puede ser eh, la propuesta de valor, etc. Y los, los puntúas en dos, en, en dos magnitudes, ¿vale? Una es cómo de importante es para mi proyecto y para eso le das entre un símbolo de más y cinco, si es muy importante, o sea, si es una cosa fundamental que, que sea verdad para mi proyecto y le está dando mucha fuerza. Y luego le pones de 0 a 5 interrogaciones en función de lo seguro o no que estás de, de que eso es así, ¿vale? Por ejemplo, eh, estuve el otro día con un chico que quiere hacer una aplicación para que la gente que, que hace vino, eh, cuando cree que tiene una enfermedad la, su viña, le saca una foto a la, a la hoja y, y le la envía a una gran base de datos de ingenieros agrónomos que le, le pueden decir un poco el diagnóstico y en función de eso... Ya se verá el modelo de negocio. Pero ahí lo, lo, interesante es que tiene, lo interesante es que tiene una serie de suposiciones. Una es, por ejemplo, que los agricultores eh, tienen smartphones, ¿no? Un número suficiente de agricultores tienen smartphones. ¿Cómo es eso importante? Mucho. Porque si no tienen smartphones, eh, voy dado ¿no? Con una aplicación móvil. ¿Cómo estoy de seguro de, de esto? Si la idea fuera mía, le pondría cinco interrogaciones. Bueno, cuatro. Cuatro. Eh, pero como él eh, tiene la familia que conoce muy bien el sector ya haciendo vino mucho tiempo y su hermano es enólogo, pues le pone dos. Es una cosa muy importante, pero tiene un razonable grado de certidumbre sobre que eso es así. Entonces eh, a medida que vas identificando cosas y las vas valorando en estos dos aspectos, tendrás una nube de puntos por aquí. Eh, los experimentos y lo que, las siguientes acciones es tan sencillo como decir, Vamos a ver las altas y a la derecha, porque las altas a la derecha significa que son cosas importantes para tu proyecto sobre las que tienes incertidumbre, y entonces ahí hay que hacer el dubicidio, que es sistemáticamente aniquilar interrogaciones, entonces ¿qué puedo hacer para quitarle interrogaciones a las cosas que están arriba a la derecha? Y haces experimentos, entonces por ejemplo lo del smartphone pues sería tan sencillo como irte a, o sea hay diversas formas, yo lo primero que haría sería irme a una cooperativa y preguntar a gente que trabaja en la cooperativa si esa suposición es así o no. También, pues, eh, en, en, en otro caso, ¿no? por ejemplo, si fueran fábricas, si vendes a fábricas y unas, unas suposiciones que te van a recibir y vas a poder hablar con el jefe de operaciones, pues empieza a llamar e y, y hablar, intentar hablar con jefes de operaciones. Aquí hay una cosa curiosa, con la EOI hacemos muchas tutorías y vamos a muchos sitios de España y he hablado con mucha gente de muchas industrias y una cosa, por ejemplo, que están, el, el otro día estaba con una chica de Valencia que decía que quería hacer una consultoría de tema de muebles, ¿no?, de, de operaciones para empresas fabricantes de muebles, pero que no quería quemar que cartuchos, porque hay muy pocas en, en Valencia, y le dije, pues coge una lista y, de las de Galicia e intenta entrevistarte con, con, de, con empresas de Galicia, ¿no?, si las de Galicia directamente no consigue cerrar ninguna entrevista, mal vamos, ¿no? Pero si las consigue eh, cerrar, pues ese punto, ese aspecto se, des, se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? Y esto simplemente hay que medir muchísimo. Todo lo que hagáis, intentad me, medirlo, ¿vale? Porque eso es lo que os va a ayudar de verdad a sacar conclusiones. Si no es muy fácil autoengañarse... ¿eh? Hay que, hay que entender exactamente lo que estás haciendo. Es increíble la cantidad de gente que no tiene ni idea de cuánto le va a costar captar clientes si tienen proyectos de Internet. Entonces, eso se llama coste de adquisición de usuarios o de, o de clientes y es fundamental. Entonces, empezar a medir, sobre todo si buscáis inversión, os van a pedir que llegu lleguéis con un producto avanzado, seguramente con facturación y con estas métricas ya hechas. ¿vale? Esto se llama métricas para piratas porque bueno es ARR, ¿no? Que es lo, de estas cosas raras que los perros eh, dicen guau aquí, wolf en Estados Unidos, etcétera. Pues los piratas en Estados Unidos dicen ar, no sé. Y entonces lo que se basa es en cuánto te cuesta conseguir clientes, acquisition. Eh, eso lo puedes hacer con una landing page, etcétera. O sea, cuántos visitan la página y es un embudo, ¿vale? Cuántos eh, las que sean significativas. ¿Cuántos llegan por lo menos a la, hasta la página de precios, etcétera? ¿Cuántos se activan? Es decir, cuántos hacen X clics, cuántos vuelven, el engagement, ¿Eh, cuántos visitan con frecuencia la página, etcétera, ¿vale? Simplemente retención, cuánto, cuántos eh, cuando envías un correo electrónico, cuántos lo abren, etcétera. Todas esas métricas, cuántos refieren gente, cuántos a, hacen... Eh, para eso podéis poner un programa de referencia y, y, y luego los ingresos, cuántos de esos pagan, etcétera, cuántos pagan los, las distintas categorías de producto y esto pues tenerlo siempre, ¿vale? Y más o menos eso es todo lo que os quería contar. No sé si alguno tiene alguna pregunta o podemos hacer, si queréis, un, un mini ejercicio, pero en el, en el que ya quiero que participemos todos. Tenéis alguna pregunta? ¿todos? La uh -huh. eh, primera no me ha quedado muy claro el. Uh -huh. eh, ¿cómo, te, ¿Cómo lo ese esquema para poder.? Uh -huh. mirar? Vale, el... quería poner un pantallazo, pero. Sí, eh, no, me ha, no me ha dado tiempo a ponerlo. El dubicidio, básicamente, se implementa, para que os hagáis una idea de cómo se implementa, es una hoja de cálculo con aspectos importantes que suelen derivar de lo que has visto en, en el Business Model Canvas, ¿no? algún problema que estás suponiendo que tienen los clientes, una propuesta de valor que crees que va a funcionar pero no estás del todo seguro. ¿no? Eh, todos esos aspectos los pones en una lista y luego la lista tiene dos columnas. Una es importancia y entonces le pones entre 0 y 5 mases, ¿vale? para el caso entre 0, un número entre 0 y 5. Y otra es incertidumbre, y le pones un número entre 0 y 5. Y eso, como es una hoja de cálculo, pues te genera un chart, un, un diagrama en el cual te va situando los distintos puntos. Uno, por ejemplo, eh, eh, mi mujer va a dejar su trabajo para, eh, trabaja en una agencia que organiza congresos, ¿no? Y va a crear un, una, un directorio... Con buenos contenidos en vídeo, fotos, etcétera, de recursos que se usan eh, los organizadores de congresos. ¿no? Entonces, tienen. Una de las suposiciones que estamos haciendo, que, haciendo es que eh, el producto enviará un, una propuesta mucho mejor que lo que se hace, que lo que se hace es básicamente enlaces. Son cosas que puede hacer el propio cliente. Un laboratorio, por ejemplo, que está organizando un congreso, no necesita una agencia para, para eso. Entonces, la, una suposición que tenemos es que, que los, los directivos de estas agencias son conscientes de que no están aportando valor. ¿no? Es decir, que el enviar una, una, un Word con enlaces que has encontrado en Internet, que muchas veces es lo que se hace, no, no tiene valor para el cliente. ¿no? Eso es una suposición importantísima. Le pongo cinco en, en, en dudas, en, perdón, en importancia. Pero como no es una idea alegre que se me haya ocurrido a mí, sino se le ha ocurrido a mi mujer, que lleva 10 años trabajando en eso, le ponemos 3. ¿Vale? Esto me lo sitúa en 1, 2, 3, 4, 5... Joder. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, es decir, aquí en importancia, en ese eje que es importancia, y aquí 1, 2, 3, aquí. Me lo sitúa aquí. ¿Se entiende un poco? En total tendré una nube de puntos. Tendré una nube de puntos. Y se trata de localizar los que están aquí, que son muy importantes y tengo mucha incertidumbre, y ver qué puedo hacer para quitarles incertidumbre. Entonces se trata de ir desplazando puntos. Si eres eh, un, un tío con buena intuición, los puntos solo se desplazarán a la izquierda, porque tendrán menos incertidumbre, pero dirás, estaba en lo cierto, esto sigue siendo importante. Pero a veces sucederá que al desplazarse a la izquierda, con la información que has obtenido, digas: Mira, esto tampoco es tan importante. O esto es mucho más importante de lo que creía. Y entonces, sube hacia arriba, ¿vale? Eso es un poco el. Lo, lo pensé sobre todo porque es una herramienta. Porque esto del Business Model Canvas está bien, pero yo creo que le falta un paso a. ¿Y ahora qué? ¿No? Es decir, de ahí a la. Luego hay gente que ha trabajado también en ese aspecto. Pero, vale, esto es lo que quiero hacer. Entiendo lo de los experimentos, pero ¿qué hago ahora? No? ¿Qué puedo hacer mañana? Bien. ¿Algu ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Uh -huh. de, eh, Fiber. Mira, si queréis, vamos a Fiber, que siempre es curioso. Pero ahí hay... Vale. Desde diseño de logos por 5 euros, que habrá quien se eche las manos en la, en la cabeza, pero hay mucha gente que le vale con un logo de 5 euros. Y sobre todo en distintas etapas te vale con distintas cosas. La primera página web que tienes que tener, hazla en Google Sites, pero hazla pasado mañana, o sea, para tener la operativa. Eh, mu muchísima gente que no tiene la página porque quiere hacerla perfecta desde el principio. No, no. Siempre hay tiempo de mejorar las cosas. Si, si el problema no, no es la página web, el problema es que, que vaya gente a esa página web. ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver en categorías, no sé dónde está, sí, vamos a ver, por ejemplo, bizarro, que es lo, lo más llamativo, pero vamos, veis que tenéis diseño y gráfico, vídeos video, y aplicaciones. Aquí hay, pues, por ejemplo, para, para, para que os quedéis con la copla, hay... Chicas que se hacen pasar por una amante tuya y comentan en su muro de Facebook lo buen amante que eres, ¿no? Y eso cuesta 4 euros. Porque lo vi aquí, ¿eh? ¿No? Bien. Eh, vale. Entonces se, se pueden hacer un mogollón de vídeos. Voy a. Eh, fotomontajes. Eh, mezclar tu cara con las otras celebridades. Escribir tu nombre con hojas de marihuana. <laughs> hay de todo. Bien. Eh, pero si, por ejemplo, vamos a publicidad, hay gente que te crea contenidos, hay gente que te... Eh, te bueno, hay quien te revisa el plan de negocio por 5 dólares, ¿no? O sea, hay, hay un poco de todo. <laughs> no me decía yo mucho. Vaya, yo me imagino que será... Sí, mayormente está bien, ¿no? Bueno, en fin, total. Eh, pero, por ejemplo, para Customer Testimonials eh, hay mucha gente que te puede hacer un, un testimonio de cliente en inglés perfectamente por 5 dólares. O sea, es que es, 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 es alucinante. Y, y luego también en, yo, por ejemplo, he contratado gente para clases de pronunciación de inglés. O sea, hay de todo, hay de todo. Y a, aparte de la, anécdota, de la anécdota tiene un sentido, y es que una persona súper especializada... Con un proceso de producción optimizado, coge una orden tras otra, van acumulando órdenes y entonces se pone a grabar con un, un fondo verde de estos de atrás y hace ta, ta, ta. Y en, en, si, si tarda menos de cuatro minutos en hacer eh, tu trabajo, está ganando euro al minuto. Y euro al minuto, quedaos siempre como referencia los que hagáis servicios profesionales y todo eso, que es un punto bueno para estar, ¿vale? porque incluso justifica un poquito de preventa, etcétera, entonces eh, hay gente que te hace canciones, te compone letras, te las tocan con un ukelele, ¿por qué?, porque, porque tienen todo preparado y se ponen y lo hacen en tres minutos, pero tú estás consiguiendo un, un voiceover, una narración que, te, que cuestan 500 euros y cosas de esas, las consigues por 5 por dólares y, y, y buenas, ¿eh? o sea, echarle un vistazo. Luego hay logos de marketplaces parecidos de diseñadores, de programadores. vale Entonces, para, para todas estas cosas se pueden hacer cosas muy serias. Ya os digo, el vídeo que habéis visto antes en mi página eh, es un, la mínima expresión y lo hice um, bastante chapucero, pero me costó 8 euros. Javier Martín, que es socio mío, un iniciador que conoce, escribe un blog que se llama Logic y escribe todos los días de proyectos de Internet en España me hace muchísima gracia cuando viene alguien y le plantea un, un proyecto y le dice ah pero y en qué se diferencia de tal 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 y tal y ves los ojos del emprendedor y, y te das cuenta de que no sabía que existían esas cosas no que lo podía haber hecho en una búsqueda de media hora con lo cual el entender la competencia o sea el saber que existe y revisarla bien para eso hay herramientas hay matrices directamente de, que cruzan de funcionalidades o cosas que valoran los clientes en un producto y los distintos proveedores, entonces eso es fundamental, pero es buena buena pregunta, yo creo que ni mucho menos lo invalida, en lo que seguramente te haga es que te, te obligas a definir una estrategia que tenga en cuenta a esos, a esos competidores. Venga, ¿alguna pregunta más? de aplicaría? ¿O en qué momento? Es que Aparte de la evaluación mm, de la competencia, mm, los productos, mm, pero ¿en qué momento sería el que dices tengo que hacerla? Yo es que, en, sobre todo en las primeras fases, la, la, el análisis de mercado, la evaluación de mercados al uso y como se conoce con focus groups, con cosas más grandes, yo creo que primero está fuera del alcance de, de las startups y, y luego es en cierta forma un paradigma contrario al, al que estamos diciendo es, esto es mucho más de mar, como el marketing de guerrilla pues esto sería algo parecido no es decir también yo creo que prueba un poco el, el ingenio de un emprendedor las ganas etcétera muchísimas veces lo que pasa es que no se habla mucho con clientes porque da palo tío es que te juro que lo que te apetece es ponerte a desarrollar el producto y a muchísima gente a mí entre ellos y ni te cuento ya a la gente con una orientación más técnica, pues da palo salir y hablar con los clientes. Entonces muchas veces eso hace que con mecanismos psicológicos raros tú te autojustifiques que estás trabajando en el producto sin hablar con los clientes. Entonces yo lo, al, al final más o menos el, el objetivo es el mismo, pero yo creo que es mucho más ágil pues echarse en la mochila al hombro, salir a hablar con los clientes. Que además una cosa buena que hay es que casi siempre, nosotros siempre empezábamos con eh, la frase, digamos, perdona, mira, es que somos dos emprendedores y antes de tirarnos al barro estamos pensando en hacer un producto, pues por, por, me estoy acordando del de proyecto este de ocio nocturno, un producto para bares y antes de, de meternos en vereda pues queríamos hablar con gente que tenga bares para ver si tiene sentido lo que estamos pensando. Y después de eso, directamente, lo, lo, no íbamos con el prototipo, porque tiene, hay distintos tipos de entrevista, no íbamos con el prototipo a enseñarlo y a decirle, te mola, te mola, te mola y tal, ¿no? Y, vamos a, y literalmente decíamos, bueno, ¿qué tal va el negocio? Te lo juro, ¿eh? Y de ahí veías, la, a la gente le encanta hablar de sus negocios, le encanta quejarse, con lo cual en el punto <laughs> de la combinación de, de eso, pues sacas muchísima información, ¿no? Entonces yo creo que esa investigación de mercados es la que, la que más información te puede dar. Hay una frase así un poco como romántica y tal eh, que dice: no puedes estar seguro de que tu producto va a tener éxito en un mercado hasta que no ves las pupilas de un futuro cliente dilatarse, ¿no? Bueno, es un poco rebuscado, pero sí tiene un trasfondo de verdad y es que la cara, los gestos, no sé, eh, tiene mucho, mu dice mucho. Mm. No sé si tenemos algo más de tiempo. ¿Hay alguna última pregunta? Muy bien. Muy bien, gracias Lucas. La verdad es que ha sido muy instructiva. Yo creo que les ha quedado claro lo que es un producto mínimo viable, su desarrollo y sus métricas. ¿no? Eh, muchísimas gracias. Reitero el, el que hayáis podido venir aquí es, en esta tarde. Y sí que os animamos también a venir a los próximos talleres que tendremos a lo largo de estos meses antes de que empiece el máster. Como os decía, vamos a hablar de financiación, del crowdfunding, que hablaba antes Lucas. Vamos a hablar de cuánta tecnología... Necesita tu negocio, también un tema muy interesante. Vamos a intentar entender a nuestro cliente o a nuestro usuario, también lo que hablaba antes Lucas, de cómo. Hay que darle a entender al usuario ese producto mínimo viable y sacar las conclusiones para seguir escalando el negocio. Así que os animamos a los próximos talleres, que creo que serán de vuestro interés. Muchísimas gracias, gracias Lucas, ¿eh? y a vosotros os esperamos otra vez por aquí. Hasta. Luego.